Hola a todos, mi nombre es Laura García y estas son las noticias más destacadas en el EPTV Esencial. Para comenzar, en Manizales hay 635 habitantes de calle según el DANE. 635 habitantes de calle registró el DANE en su último censo, evidenciando el crecimiento de esta población y el reto social que enfrenta Manizales. De 585 censados por entrevista directa, el 81% dijo que lleva más de 5 años en las calles. El consumo de sustancias psicoactivas y los conflictos familiares son las principales razones por las que dejaron su hogar. En Semana Santa no se reportaron homicidios en Caldas. 1.100 uniformados garantizaron la seguridad en la Semana Mayor en Caldas, donde no hubo reportes de homicidios ni muertes en accidentes de tránsito. Por las principales vías del departamento se movilizaron 113.647 automotores, de los cuales 65.943 ingresaron y 67.704 salieron. Policía secuestrado en el Valle es de la Dorada, Caldas. Eleazar Smith Vargas Ladino, el policía secuestrado en Tagua Valle del Cauca el domingo de Ramos, es de la Dorada. Las autoridades reportaron que el uniformado andaba de civil en su día de descanso y fue retenido por disidencias de las FARC. Tras dos años de virtualidad, los católicos vivieron una Semana Santa presencial. Ayer concluyó la Semana Santa y los municipios de Caldas no escatimaron esfuerzos para conmemorar la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Después de dos años de virtualidad, los actos presenciales regresaron a las calles, cerros y templos. Ocho títulos de enduro para caldas en la primera válida nacional. Valentina Roa, Jimena López, Fabián Hernández, Jorge William Ávila, Juan José Jaramillo, Jason Ocampo, Manuel Ruiz y Camilo Sánchez encabezaron la figuración de los corredores de caldas en la primera válida nacional de enduro que se corrió en el Bosque Popular en Manizales y la Florida en Villamaría. Ellos fueron campeones en ocho de las trece categorías programadas por la llegada de 250 deportistas. El calendario seguirá el 2 de julio en Cucunubá, Cundinamarca. La tercera válida será el 12 de agosto en Bucaramanga y la final será en octubre en Antioquia. Los niños de los semilleros deportivos gozaron en el Estadio Palo Grande. Niños de los semilleros deportivos de Manizales fueron invitados en el Mes de los Niños por el Once Caldas y la Alcaldía al partido que el Blanco le ganó el sábado 1-0 al Cortuluá en el Estadio Palo Grande. El equipo, por su parte, volvió al grupo de los clasificados y prepara doble juego ante Nacional. El miércoles por los octavos de la Copa y el sábado por la fecha 17 de la Liga. Ambos serán en Medellín. Y eso fue todo por hoy. Para más información, visite lapatra.com y no olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en TikTok, Instagram y Twitter como lapatra.com y en Facebook como la Patria Manizales. Hasta luego.